Este es un reporte especial para los seguidores de Noticel.mx. Nos encontramos en estos momentos en la colonia Echeverría de Guadalajara, donde se registró una agresión armada. Un hombre que se encontraba dentro de un taller mecánico ubicado sobre la calle Bartolomé Gutiérrez fue herido de muerte, le dispararon directamente al cráneo, los agresores huyeron sin que se sepa al momento de ellos. Al momento personal ministerial está ya trabajando en la integración de la averiguación previa para determinar la eventual relación que pudiera tener este homicidio con los hechos violentos registrados durante la noche del martes en esta misma colonia. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticel.mx. Informo Juan Carlos Huerta Vázquez.